Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy chicos quiero hablarle un poquito sobre lo que se viene en la 2.1. Y el tema de hoy es deseos en qué debemos de gastar. Yo sé que estamos chicos en este momento, inclusive yo estoy hypeado porque va a salir el nuevo personaje Don Shogun Raiden, que van a estar su banner, va a estar Shang-Yi, va a estar Sara, va a estar Sakarosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que estamos hypeados por el banner, más que nada no por los personajes secundarios como lo son Sara, que pues obviamente es un personaje nuevo junto con Val, sino porque realmente es la Shogun Raiden, es el tercer arconte que nos dan dentro del juego, y sabemos que los arcontes entre comillas son los personajes que tienen una o dos habilidades rotas, o simplemente el personaje está roto comparado a otros personajes, y todos creo, considero que todos queremos tener a ese personaje. Independientemente de si tiramos, si hubiera venido con un banner de personajes como por ejemplo que no le gusta a la gente, los normales, Bárbara, inclusive si hubiera venido con Bárbara, inclusive si hubiera venido con cómo se llama, con Noel, los personajes que realmente no nos interesan, o tuviéramos con constelaciones, le tiraríamos a Val. Y más sabiendo que el día de hoy, por ejemplo, todavía están activas aquellos que no hayan usado, por ejemplo, en mi caso, las protogemas, poder comprar, no sé, 2000 protogemas, 600 pesos de protogemas, dependiendo sea México, donde usted lo compre, unos $100 de protogemas, menos, etcétera. Y sabiendo que el día de mañana que se reinicie en la 2.1 a unas horas de lo que estoy grabando este video, que te vuelvan a dar otra vez la misma cantidad y tú tienes dinero para tirarlo, chicos, yo este video lo vengo a comentar porque precisamente quiero que haremos algunos puntos de lo que va a venir en la 2.1 y realmente ustedes piensen de manera objetiva qué es lo que tienen que hacer sobre el banner, ¿vale? O sea, qué es lo que realmente importa. Así que chicos, para no hacerlo más tarde el video, porque llevo 2 minutos hablando de esta mierda, vamos a empezar a hablar sobre las cosas realmente importantes y ver si vale la pena gastarse todo en este banner o esperar más adelante. Yo voy a tirar todo por mal, no me importa lo que tú digas y me enseñes. Y aquí lo vamos a comprobar. Después que tú digas algo, yo lo voy a negar. Así que, continuar con el video. Es que yo te sé, es que decirme, chicos, me le hagan caso a este mango. Yo, el lagarto, sé todo lo que tengo que decir. Y soy el mejor de este juego. Así que háganme caso a mí y no le hagan caso a ese burro. Ese no sabe lo que dice. Así que vamos a ver qué cosa más tiene que decir. Ven, chicos, de haber empezado lo que es la introducción un poquito, vamos a ver qué es lo que tenemos próximo a venir. Como chicos sabemos, tenemos aquí el banner de Shogun Raiden, que se viene dentro, obviamente, dentro de unas horitas, aproximadamente a las 6 de la tarde de hora México. Como ya dije anteriormente, va a venir con Sara, va a venir con Sakarosa y con Xiangli. Para los que no saben, chicos, actualmente ya se sabe por toda la comunidad que Xiangli es el mejor personaje de fuego. No quiere decir que sea el único y que sea el máximo componente. Hay que completar ciertas características, como recordemos, a pesar de que se haya mostrado, yo considero que es el mejor personaje del juego. ¿Realmente es necesario? No. ¿Se puede usar en muchas composiciones? Sí, se puede usar en muchas composiciones que puede usted buscar por internet. No me voy a meter a explicarlas, pero sí que es un personaje que es abierto a usar como de soporte en la mayoría de sus casos, porque su ulti o el pironado, que como bien es conocido, pues sí que te aporta un daño bastante importante, tanto en la C1 como en la C4 como en la C6, para pues obviamente potenciar el daño piro. Ahora, por el caso de Sakarosa, porque tampoco quiero extenderme aquí, Sakarosa es, por así decirlo, el personaje primerizo que salió básico de Anemo. En un principio no se conocía qué tan bueno eran los Anemos, conforme pasó el tiempo se empezaron a utilizar por la gran facilidad que permite bajar las resistencias elementales de los diferentes tipos de elementos en el abismo. Ahí es donde se notó realmente la importancia de este personaje. Ciertamente tiene algunas carencias al no tener la C1 y al no tener la C2, creo, pero prácticamente cada una de las constelaciones de este personaje lo permiten mejorar poco a poco hasta que termina convirtiéndose en un personaje bastante relevante, aunque sea de 4 estrellas. No digo que compita con el arconte de Mondstadt, como en este caso es Venti, pero sí que te permite lograr casi lo mismo que él de una manera un poco más sencilla y sin invertir tanto en protogemas o pues tratar de conseguir a 20, ya que sabemos que conseguir un 5 estrellas es muy complicado. Y ahora que van a estar las constelaciones, recomiendo que le tiren por lo menos para la C1 y la C2, porque son las que te permiten abrir tanto un poquito más el daño de ella, como la C1, que te permite pues prácticamente hacer su habilidad en la E, como dos veces tirar el tornadito, y eso baja mucho, mucho la resistencia y agrupa a veces un poquito a los enemigos para recibir la mayor cantidad de daño. Ahora, en el caso de Sara, ya les he hecho un video, chicos, que les voy a dejar aquí en la parte de arriba.
Y lo mismo pasa con Raiden. Recuerden, la idea de tirar a Raiden, yo recomiendo desde aquí, es que efectivamente lo hagan si realmente les hace falta el personaje, y lo cual les voy a mostrar un poquito más aquí. Vale, bien. Como ya podemos hablar, no me voy a explayar, como ya dije, porque me voy a tardar un montón y no quiero hacerlo. Si quieres saber algo más del personaje, chicos, hoy vamos a estar tirando lo recomendable. Es que ustedes esperen a que las grandes personas o las personas que puedan tener o subir un contenido, como en mi caso, podamos tener a Raiden, que en este caso sí voy a poder tenerlo, o la Shogun o el Arconte Electro, pues permitan que nosotros podamos mostrarles en vivo cómo funciona el personaje, resolvamos sus dudas y posteriormente usted tira sus problemas si realmente les interesa el personaje. Ahora, ¿debo tirar todo por el Arconte? Vamos a responder la pregunta en un momento más. Bien, ya que sabemos lo que viene el banner, vamos a la parte de aquí. Y tenemos, chicos, próximamente a Kokomi. La primera razón por la cual yo no tiraría totalmente todo a Shogun Raiden. Y ustedes me dirán, bueno, pero Kokomi, hemos oído por mensaje X, Y, etcétera, que no va a ser un buen personaje. Pero no, punto número uno. Es un personaje de 5 estrellas, no es una colaboración, es un personaje sacado por mi hoyo, así que en algún momento va a destacar en algún campo. Lo mismo le pasó a Albedo, lo mismo le pasó a este muchacho de Kazuha, lo mismo le ha pasado a muchos personajes 5 estrellas, y que acabo de mencionar, inclusive había otros de 4 estrellas, inclusive Sakarosa pasó por lo mismo, en su momento nadie la pelaba, ¿sí? Al día de hoy son personajes que se utilizan. Albedo se usa mucho con formaciones Geo. En el caso de Kazuha se usa actualmente mucho Inazuma, porque no levanta personajes. Venti ya no levanta los personajes samurai. Kazuha sí permite hacerles un poquito más de daño. A pesar de que todo el mundo dijo, ah, que Kazuha, que la chica, que la chamza no sirve. Recomiendo esperar a que salga. Si usted realmente está interesado en Kokomi, recomiendo que antes de tirar sus protogemas el día de hoy, trate de medir, por lo menos de guardar algunas, por si más adelante se destapa que Kokomi sí tiene una funcionalidad importante en las composiciones de algunos equipos. Y más que nada, recordemos que Kokomi es un personaje healer. Los personajes healer, independientemente del tipo que sean, son personajes que aportan agua. Y recuerden que una de las composiciones que más daño hace en el juego son tanto agua con fuego como agua con hielo. Así que tengan mucho cuidado de subestimar a Kokomi de una u otra manera. Que sí, que va a tener probablemente el mismo problema que tiene Bárbara, de que te va a mojar y que te van a congelar. Sí, pero en el abismo que estamos pasando el día de hoy, casi prácticamente se ha eliminado esa posibilidad de que te congelen. Que te pueden electrocutar, bueno, es lo que hay. Que te pueden hacer más daño porque va mojado, sí, también es una posibilidad. Pero por ejemplo, aquellos que tienen a Xiongling la pueden llevar y tan tranquilamente el mundo, no los van a matar porque tiene el escudo de Xiongling, ¿ya? Puede haber una composición que permita jugarla de alguna manera bastante interesante. Así que tomen esa nota en cuanto a Kokomi y su importancia. De ahí tenemos, chicos, a Jae Miko, la próxima personaje que en algún momento nos las van a traer, que ya nos las presentaron durante la historia y que probablemente en la 2.1, después de este video, probablemente sepamos qué pedo con ella, qué anda haciendo detrás, porque sale en el trailer al lado de Aether hablándole al oído y le habla de un personaje a E o algo así bien llamado raro, que a esta altura yo ya sé qué es, pero bueno, no les voy a comentar, espero que lo vean, porque tampoco quiero destaparles las cosas que no son. Chicos, va a venir este personaje, todavía no sabemos si confirmadamente es Electro, aunque parece que es un personaje Electro. Probablemente sea un personaje de catalizador, pues sabemos que, y ya lo he dicho en alguno de mis videos, sabemos que todas las personas que se dedican a los templos, por lo general, o llevan una especie de lanza, o llevan alguna especie de artefacto con el cual pueden realizar magias. Por lo cual, ya les digo desde ahorita que puede ser un personaje que venga bien en una composición. Si viene como catalizador y soporte, va a venir como un buen personaje para sustituir a nuestra pobre Lisa, que está olvidada, pues obviamente ahí en el cajón del olvido. Y podría ser interesante tener un personaje, ya que no lo tenemos, hasta donde yo recuerdo, no tenemos un personaje catalizador de tipo Electro. Con lo cual, pues puede ser una variante para formar otros tipos de equipos. Y la chica está bonita.
está guapa, es una waifu, le vamos a tirar, vamos a tratar de cogerla en el canal, denle un poquito de amor, piensen en ella, es importante también eso. De ahí, chicos, aunque yo sé que en esta altura nadie está pensando en él, tenemos a Scaramouche. No sabemos cuándo nos va a venir Scaramouche. Yo he oído desde que salió el personaje que muchas personas se enamoraron de él. Scaramouche va a tener una Scaramouche va a tener una importancia tan grande en la historia que todavía no lo sabemos y lo vamos a conocer ahorita en la 2.1. Y a raíz de eso, mucha gente puede enamorarse, odiar al personaje, pero al fin de cuentas sigue siendo un personaje jugable. Creo que hasta el día de hoy no sabemos su elemento, o sí, no recuerdo, no sé si es Electro, Fuego, Agua o qué carajo será, pero va a ser relevante para la historia y a algunas personas pues les gusta el personaje, guarden protogemas para él, es una importancia si a usted realmente le interesa el personaje. No pensemos y no nos concentremos en el banner ahorita del que tenemos. Yo sé que estamos hypeados por la Shogun, Raiden y la bla 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 bla, pero no es el único personaje que existe dentro del juego que no ha salido al día de hoy, así que si usted tiene y le interesa Scaramouche pero también le interesa Val, pues bueno, saque a Val y hasta ahí, cálmese, no se desespere. Si usted tiene la lana y la pasta así para tirarla, pues adelante, tírela, por mí no interesa. Pero aquellos que somos free to play, chicos, piensen más allá del banner de Val. Si la logran conseguir en 20, 30, 40, 50 tiros y les quedan 20, 30 protogemas, vayan guardándola, ¿ya? Esa es una razón para tener protogemas guardadas. De ahí tenemos, chicos, sí, y ustedes miran, bueno, tú estás loco si no va a ser jefe. Les recuerdo que en los parches de Liyue, uno de los enemigos que tuvimos fue Childre, y Childre era uno de los 11 de los Fatui y terminó saliendo tiempo después o junto al banner de Zhongli en el mismo mes, creo que sí. Salió como un personaje jugable, en su momento no lo tuve, actualmente ya lo tengo, ya lo he probado y no es que sea la hostia de personaje, pero sigue siendo un personaje importante. Que probablemente si Nora o sea Hielo o sea Piro, pues bueno, sea Piro o sea Hielo, sigue siendo para empezar una waifu. Y una waifu con delanteras, ¿ya? Entonces, a pesar de que a mí me cae mal por cómo pateó al pobre Venti, pobrecito Venti, F por Venti, sigue siendo un personaje que en algún momento nos los van a soltar. ¿Cuándo? No sabemos, ¿ya? En este caso no se han pronunciado como Childre. Childre, de hecho, no nos los pronunciaron según recuerdo, porque yo he jugado desde el principio del juego. No nos los dieron, pero vamos a ver un poquito de las habilidades de Signora. Vamos a ver qué tan relevante va a ser. Al parecer tiene dos elementos, uno crío y uno fuego. Al parecer el segundo va a ser su elemento más poderoso y probablemente es el elemento que nos traigan para jugar. Y ahí tendremos a ese personaje para hacer, que probablemente sea de catalizador. Guapo, véngase para acá. Sería el primer juego de catalizador. Bueno, no el primero porque está también esta Janfrey, pero sería un 5 estrellas de catalizador. O sea, creo que sería el primero, si no me recuerdo. Pero bueno, no importa. Si me equivoco, póngamelo ahí abajito en los comentarios. Y vamos con lo siguiente. Basura, yo quiero hablar, cállese perro, y no me enseñen tantas cosas. Bien, también aquí, chicos, este tipo nos cuenta también de que vamos a cambiar vamos a cambiar a Val por la basura de Zara. ¡Ah, me cago en su muerte! Vamos a cambiar por la casa. ¡Por Shaggy! Chicos, tiren por Val. Val es lo mejor. Tiren por Val. Mira la casa de este enfermo. Toda la pura cubana. Deja de tirar con un video. Señor Lagarto, por favor, respeto que estoy trabajando. Usted solamente viene a huevear mi video. Por favor, respéteme. Por favor, por favor. Yo sé que a usted le gusta trolear mucho, pero por favor, estamos tratando de ayudar a la gente. Bien, chicos, después de ignorar a este pseudo comerciante, pseudo streamer, pseudo acompañante, no sabe ni qué carajo dice, con tal de estar jodiendo, pero bueno, para eso le pagan, dicen que para eso le pagan, pero bueno. Entonces, tenemos, chicos, el gachapón de las armas. Yo recomiendo, chicos, que aquellos que tienen realmente dinero y que realmente les interesa sacar a Val con su máximo potencial, vayan por el arma principal de Val. Pero, ¿es necesaria el arma de Val? Mi respuesta es no. Si usted
realmente considera que el arma se le va a ver bonita al personaje, tiene la capacidad de comprarse, la capacidad de tirarla, y o le sale del corazón porque usted quiere tirar los gachapones, recuerden, siempre es su decisión. Yo solamente doy una opinión. No considero que sea mala el arma, porque ahorita vamos a ver un poquito de cada una de ellas, pero tampoco considero que sea lo más máximo como para que usted se tire 200.000 protogemas ahí como el que está medio loco, ¿vale? Bien, vamos a hablar de cada una de las armas y vamos a ir comparando, pues, cuáles son las relevancias, ¿vale? En el caso de las de 5 estrellas, las dos armas están bastante bien. Y en el caso de las que realmente podrían importarnos, porque los free to play probablemente saquemos más de esto que de esto, salvo que tengamos suerte, es el arco de sacrificio, el libro, la espada del rugido de león y la lanza, que ya la he usado y que puedo decirles por experiencia propia que es bastante buena, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la lanza, chicos, la cual, pues obviamente, nos va a dar... la luz cegadora nos va a dar suficiente recarga de energía, nos va a dar ataque básico, al igual que nos va a aumentar el ataque 28% al tener recarga de energía, y el ataque aumentará como máximo en un 80% de esta manera, basado en la energía que tengamos, recarga de energía. Y tras usar la habilidad definitiva, pues obviamente nos va a dar una recarga del 30% durante 12 segundos, o sea, un chingo de recarga y un chingo de cosas. O sea, el arma está rotísima, está más rota que quién sabe qué, pero bueno. En el caso de la espada, chicos, tenemos la espada de la Desidia, ya que tiene 608 de ataque y 49.6% más ataque, o sea, nos sube más al ataque. Y en el caso de las habilidades, pues obviamente nos va a dar una protección de 20% del escudo, y tras atacar a un enemigo aumenta el ataque, aumenta en un 4% durante 8 segundos el ataque. Este efecto solo puede acumularse 5 veces, lo típico de las armas. Además, si está bajo la protección de un escudo, el efecto aumenta en un 100% del ataque. O sea, full ataque nos va a dar esta arma. En el caso de la lanza, chicos, la lanza de Favonio, básicamente cuando hagamos... tiene 565 de ataque y nos da 30.6 de recarga de energía. No es mucha la recarga de energía, pero sí que nos da la probabilidad de recargar más partículas siempre y cuando la tengamos mejoradas. Y obviamente al hacer ataque crítico hagamos, pues prácticamente va a generar las partículas, 6 partículas cada tanto tiempo, y se irá disminuyendo ese tiempo conforme la vayamos refinando, ¿vale? La memoria de sacrificio, chicos, que es el arma que mayormente usamos para su cruce, ¿sí? Que tiene 454 de ataque y 221 de maestría, que son dos cosas, más que nada la maestría y esta habilidad son lo que realmente nos interesa para usarla con Sacarosa, ¿vale? Obviamente esto nos va a incrementar de que, por ejemplo, si no tenemos la C1 de Sacarosa, este libro nos puede servir por, digámoslo así, como suplantación básica de la C1 de Sacarosa, y cuando tenga la C1 va a mejorar. ¿Qué es lo que hace este libro? Pues bueno, cuando nosotros activamos una habilidad y hacemos daño por medio de esta, tenemos una probabilidad a nivel 1 del 40% de que la habilidad se pueda reactivar. Con lo cual, en vez de hacer una vez la E, con este libro la podremos hacer dos veces. Y si obviamente tenemos la C1, Sacarosa va a poder tirar 1, 2 y 3 veces la E de manera seguida. O sea que estamos hablando que tiene un potencial bastante grande, y ya no hablemos de que da el nivel 90, 221 de maestría, lo cual le viene de perlas a cualquier anemo, ¿vale? De ahí tenemos el rugido de león, chicos, que particularmente la usan con Kekin. No es que sea un arma que yo haya usado mucho, pero nos da 510 de ataque y nos da 41.3% de porcentaje de ataque más. Aumenta el daño en 20% a nivel 1 contra los enemigos afectados por piro y electro, con lo cual pues va muy bien con Kekin y va muy bien con personajes de tipo piro que sean de una mano. No voy a hablar más de cuáles son estos, porque la única con la que he visto que realmente lo usan, le sacan provecho, es con Kekin, ¿vale? De ahí tenemos la espada del tiempo, que casi todo el mundo habla de ella que es mala. A mí me gusta su diseño, está bonita, ¿ya? Igual estoy hablando huevadas. El problema con ella es que nos da vida y no hay hasta ahorita, por así decirlo, un personaje de mandoble que aproveche este bono de vida, ¿vale? En un futuro probablemente nos traerán alguno, si es que mejor yo se da cuenta que la pobre arma nadie la usa. Y tiene bastante ataque básico alto, 510 es bastante alto a nivel 90, ¿vale? Obviamente esta espada al recibir daño genera un escudo que absorbe daño hasta el 20% de la vida máxima. Este escudo dura 10 segundos hasta que se rompe y solo puede ser activado una vez cada 45 segundos. Mientras esté protegido por este escudo, el personaje aumenta su daño de ataque en un 12%. Esto servirá para algún personaje que obviamente tenga mucha vida y que su daño, así como Noel, suba por vida. ¿Por qué la mayoría de la gente no usa esta arma? Porque precisamente da vida, Noel no aprovecha la vida, al contrario, Noel aprovecha la defensa, por lo cual ahí estamos desperdiciando esto. El único que aprovecha vida, por así decirlo, el día de hoy es Zhongli, pero esta arma no la puede llevar Zhongli, por lo cual F con el arma. Nos da más daño por el escudo, lo cual nos puede venir hasta cierto punto bien con Noel.
pero ¿para qué quiero un escudo si ya de por sí Noel me da un escudo? Con lo cual se montan uno sobre otro y realmente no se está aprovechando pues esa pasiva del escudo. Esa es la razón de por cual considero que este personaje no se usa. Y por último, chicos, aquí vamos a tener pues básicamente un resumen de lo que es la versión. Rápidamente lo digo. Vamos a tener eventos de conexiones acumuladas. Esto es importante, chicos. Aquí nos dice en qué, cuándo empieza, cuándo termina. Todo esto lo he sacado de información del tesoro, iba a decir, de Joyolab, donde pues vamos a tener los eventos de los días. Vamos a ir conectando los diferentes días, vamos recogiendo la recompensa. Y aquí, si sumamos, están los 10 deseos que nos prometieron que nos iban a dar, ¿vale? Empieza desde el día 28 de septiembre. Ya, duración desde el 28 de septiembre, que prácticamente es hasta acá, finales del mes que viene. Sí, o sea, estamos a 31, vamos a iniciar apenas el mes y nos van a dar hasta el otro. Prácticamente cuando ya esté el banner o casi por finalizar el banner de Kokomi, ¿vale? Requisito de participación, aquí viene, no los voy a leer, no me interesa. El gachapón de la reina, que ya lo leímos. Nos vendrá las armas, que aquí podemos verlas un poquito mejor. Viene la fecha. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. El evento Festival de la Luna, que realmente aquí es importante este festival. Este sí lo voy a anotar, que viene hasta el 27 de septiembre, donde nos darán una corona y nos darán al famoso Atún para agarrarte a tunazos. Sí, a ti, tieso. A ti te dije que te voy a agarrar a tunazo el día que salga este, pues salga este Atún. Ya te dije que te iré a visitar y espero me dejes entrar a tu relaja tetera. Nos vemos un ratito y te agarra a tunazos para hacerte tu video de agarrando a tunazos a tieso gamer, ¿vale? Evento, el club de combate, chicos, nos va a dar pues básicamente el mismo diseño de la puerta para poner nuestra pegatina y nos dará protogemas. Empieza el día 2 de septiembre, o sea, básicamente el jueves que viene, ¿vale? Evento Reino Lunar, este es muy importante que lo tengan en cuenta, puesto que aquí no aparece la lanza, chicos. Sí que va a aparecer la lanza de esta que está aquí, la de Catch, ¿vale? Esta que está aquí, no, esta no, este es el Atún. Esta de aquí, ¿vale? La de Catch, que probablemente sea la lanza free to play que todo el mundo esté llevando para Valve, quien no quiera tirar al banner de ¿cómo se llama? De armas. Ya les digo yo que apenas la logre sacar, chicos, se la vamos a poner a Valve. Ya tengo todos los materiales para llevarla a nivel 90 y veremos que también le renta a Valve, ¿vale? Bien, dicho esto, aquí tenemos la fecha, aquí tienen los requisitos por si los quieren venir a ver. El evento secreto espectral, de este ya les hablaré más adelante. Porque ya ahí ha pasado nos pasó con el evento de los protolagartos, así que es más o menos lo mismo. Iremos a hablar con ella, nos pedirá que hagamos alguna especie de expedición, iremos al lugar, mataremos a los monstruos, regresaremos a avisarle y nos dará pues obviamente los materiales y las protogemas, ¿vale? Nada más que en este caso no van a ser protolagartos, probablemente sean samurai y alguna cosa rara, ¿vale? La misión del arconte, que obviamente va a ser la misión de historia, lo primero que vamos a ver en canal. Imperiatis Umbrosa, que obviamente esto es la misión legendaria de ella, de la Shogun Raiden, las nuevas islas, que ya les hablé en el libro de ella. El evento de prueba de personaje, que es donde vamos a probar cada uno de los personajes y a cada quien va a decidir si les va a gustar. Lo vamos a hacer al principio del juego, cuando iniciemos el establecimiento. Y lo que ya les comentaba de las protogemas al inicio del video, pues bueno, aquí está lo de las protogemas, que se va a reiniciar conforme el evento. Los paquetes tradicionales para aquellos que tienen dinero y que les gusta gastar y no les gusta estar farmeando mucho, pues aquí están los paquetes con los cuales pueden obtener cosas que les puedan servir dentro del juego. El evento del pase de batalla, pues ya sabemos las cinco armas normales, ahí la que ustedes quieran sacar. El nuevo personaje exclusivo de Aloy, que ya también aquí les dejo un link en la parte de arriba para aquellos que quieran pues ir a ver a Aloy y tratar de conseguirla, pues les doy el método de cómo lo pueden conseguir. Les doy información sobre Aloy, alguna build de cómo pueden llevarla, alguna build alternativa, que es la que probablemente yo voy a traer al canal. Y si quieren conseguirla, y si Sony no me funa mi PlayStation 5, pues si el que quiera que yo le ayude a conseguir a la personaje, pues si permite el PlayStation que pueda hacer las multicuentas, con mucho gusto yo les ayudaré a conseguir pues a su Aloy. Y ahí en el link de arriba se los dejé para que ustedes lo revisen cómo tenerla. Aquí viene la información. Esto ya lo dije en el video de Aloy, así que no lo voy a repetir. Así que bueno, chicos, esa ha sido toda la información. Punto final y conclusión de este video es, chicos, piensen muy bien a quién le van a tirar. Hay muchas cosas que vienen que no nos han dicho y que probablemente valgan a lo mejor más la pena que solamente tirarle a Val o a Kokomi. No lo sabemos. Esto tienen que pensarlo fríamente. Yo en mi caso voy a tratar de tirar hasta donde salga Val y Sara. Si me tengo que gastar las protos, pues me las gastaré todas. No importa. Ya mis protos, mis 120 tiros, mis 120 deseos. En el canal van a tirar más personas. Si usted quiere acompañarnos, con mucho gusto ahí lo vamos a esperar.
vamos a abrir el Discord para que aquellos que quieran tirar se metan al Discord y platiquemos, lo veamos desde el Discord sus tiradas y quede un bonito video para el canal y nos acompañe. Recuerden, amor a Kokomi, amor a Val y amor a ustedes mismos para que consigan lo que quieran. Tú me respetas, por favor, me respetas. Yo aquí vengo a hablarle con la verdad a la gente y vengo a decirle que la única verdad que existe es que señora Bush, Kokomi que está pocha, se pueden ir a tomar por pi. Porque aquí la realmente así que chicos, todas sus tiradas y deseos a Val, todas sus tiradas al banner de armas. Nadie más importa, no le hagan caso a este peludo. Dice streamer, no sirve, pura poncho, no sabe. Échenle todo a Val. Lo demás no importa. Así que, lo bueno chicos, porque el señor estudie y esas borradas que dice el señor Bill. Excepto, y métanse, dónde métanse. Y no le dan caso a este peludo, no sabe nada. Vayan por ahí, diviértanse. Tienen todo su dinero, total. Mi joyo, le importan ustedes. Les importan tres cuartos de perico. Suscríbanse. Se va. Adiós. ¡Mancos!